Este viernes 28 de agosto empezaron las fiestas a beneficio de Cuidados Paliativos de Pérez Celedón, la denominada Feria Artesanal de Comidas y Carruseles. Esta feria está localizada en el Parque de San Isidro del General. Con esta celebración vino también el cierre de la calle al costado sur del parque para poder tener espacio para la misma. La misión de estas fiestas es positiva y solidaria, pero el cierre, que se realizará hasta el 6 de septiembre, ha generado a muchos conductores problemas de circulación de los que se han venido quejando algunos. Unos comprenden la situación y no lo ven como problema, pues pueden circular por otras vías, o lo ven como temporal, ya que es mientras se realizan estas festividades solidarias. Ya, y que está mal hecho porque se congestiona todo ahí, no deberían de hacer eso ahí. Sí, porque ahí se hacen unas presas rarísimas. Y yo pienso que para los que venimos aquí a jalar cargas o algo, hay mucho problema, sí, porque hay mucho atraso, sí, y ahí uno ese viene apresurado a recoger carguitas y esto ya es mucho atraso. Por otro lado, otros conductores se sienten molestos por este cierre, lo ven algo incómodo que se debería resolver de diferente manera. De ahí nada, porque yo no tengo carro, entonces. The street here, you know, there's a lot. Hay mucho vehículo aquí, ¿qué piensa usted de eso? Es un festival, ¿correcto? Eso sucede cuando hay un festival, no hay ningún problema. No problem with that. No, por mí está bien, porque como se trata de algo así, festivo, ¿verdad? Cabe destacar que la Municipalidad de Pérez Celedón brindó el permiso correspondiente a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, quienes habían realizado la respectiva solicitud.